¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Muy buenos días a todos nuestros amigos quienes se encuentran conectados, por supuesto, ya a esta hora de la mañana. Muy buenos días a nombre de la marca líder en nutrición animal. Por supuesto, darle la cordial bienvenida a todos nuestros amigos quienes se encuentran ya escuchando este espacio, el cual llega todos los días a partir de las 10 de la mañana. Es un gusto, de verdad, poderlos acompañar. Hoy vamos, como ya pueden observar en pantalla, tocar un tema bastante interesante. ¿Cuándo usar las vitaminas en la producción animal? ¿Cuándo usar las vitaminas en la producción animal? Yo quiero, antes de iniciar este espacio, darles algunas recomendaciones a todos nuestros amigos que están escuchando. Este espacio tiene el objetivo de compartir conocimiento con el personal profesional que día a día nos acompaña. En tal sentido, le pedimos a ustedes que puedan compartir esta transmisión en vivo. Al hacer eso, ustedes lógicamente cumplen el círculo que nosotros queremos cerrar lógicamente. Al igual que ustedes comparten la publicación, nosotros compartimos de igual forma el conocimiento. A Hugo Cortillo le pedimos por favor a compartir ya esa transmisión a todos los que están escuchando. A su vez también, hoy solamente vamos a hablar de este tema. Siempre tratamos de llevar un orden. Hemos hablado de diferentes temas, por ahí ya me están preguntando el tema de gallos. Hoy vamos a hablar exactamente cuándo usar las vitaminas en producción animal. Antes de entrar de lleno con el tema, como estamos viendo ya en pantalla, el tema que nos reúne esta mañana, cuándo usar las vitaminas en producción animal. Yo quiero agradecer también a las personas quienes están a esta hora de la mañana también escribiéndonos por los diferentes medios. Sabemos que nos escriben por inbox, por todos los lados, y gracias a todas las personas. Vamos a esperar a que puedan ustedes compartir para entrar de lleno al tema. Tenemos que ver un número regular, lógicamente, de público, seguidores en esta mañana, para poder iniciar del tema esta mañana. También quiero enviar un saludo especial y gracias a todas las personas quienes la semana pasada estuvieron compartiendo y etiquetando, porque Corina también premió su preferencia, lógicamente. Felicidades, muchas felicidades a nuestros amigos quienes participaron. Fueron 250 nuevos soles los que se regalaron a través de este espacio. Así que le pedimos a todos nuestros amigos quienes están atentos a las transmisiones. Felicidades, por ejemplo, a Nelson Roger Zaire Choqueneira. También felicidades a Brandon Calcín. Gracias a Bravo Sujón. Son los ganadores de los premios en efectivo que hemos tenido la semana pasada. Y mientras que ustedes están compartiendo esta transmisión, porque estamos aguardando que ustedes puedan hacerlo para poder entrar ya de lleno y presentar al profesional que esta mañana nos va a acompañar. Bien, yo también quería mencionar y poner en pantalla los temas que vamos a tratar a lo largo de toda esta semana. Atención. A lo largo de esta semana vamos a hablar temas bastante interesantes, como es cuándo usar las vitaminas el día de hoy en producción animal. El día de mañana, como ya de costumbre, estaremos hablando causas de mortalidad en gazapos. El día miércoles 3 estaremos hablando salud hepática en caballos. El día jueves 4
Estaremos hablando del día jueves 4, metabolismo ácido base en pollos de engorde. El día viernes 5, estaremos hablando de parasitosis en rumiantes, de la importancia de salud pública. Y el día sábado estaremos hablando actualidad genética en producción de cerdos. Esos son los temas que estamos tratando a lo largo de estos días. Muy buenos días a cada uno de ustedes, a nombre de la marca líder en nutrición animal, y mientras que la señorita, el área de marketing, está compartiendo también algunos enlaces, lógicamente quiero enviar saludos a las personas quienes vienen compartiendo esta transmisión. Gracias a nuestro amigo Chilmer Rivera Zúñiga, gracias por compartir. De igual forma, Hugo Cordillo ya lo hizo, Cristian Casimiro. Bueno, estamos aguardando a que puedan ustedes compartir. Vamos a poner un video mientras que esperamos que ustedes puedan compartir y entrar de lleno con esta transmisión. Correcto, listo. Esperamos entonces a un número regular de participantes de esta emisión de hoy lunes para entrar de lleno a lo que es el tema de esta mañana. Ustedes ya han podido observar, vamos a hablar hoy cuándo usar las vitaminas en producción animal. Vamos con un video a esta hora de la mañana mientras que ustedes comparten y entramos de lleno con el tema. Vamos a recordar un poquito cuando estuvimos ahí en la ciudad de Huánuco. Saludo para todos nuestros amigos quienes prefieren allá en esa zona el mejor alimento balanceado. Ya retornamos en breve. Corina, marca líder en alimentos balanceados para tus animales, estuvo presente en Huánuco, donde brindó asesoría veterinaria gratuita a las granjas de pollos, cerdos, pavos, gallinas de postura, entre otros. Además de brindar la charla referente al programa integral de alimentación y enfermedades recurrentes en animales de la zona. Las visitas y el asesoramiento a granjas estuvieron a cargo de la médica veterinaria y la zootecnista de la marca Corina, quienes escucharon y aconsejaron a los criadores de diversas zonas de Huánuco, como Panao, Huácar, Matibamba, Ambo, Cairán, Santa María del Valle, Pitumama, entre otros. Queremos agradecer la invitación de nuestros amigos de Molinos Barrantes, quienes representan la marca en Huánuco y distribuyen nuestro alimento balanceado en todas las zonas de dicho lugar. Hola, mi nombre es Cristian Barrantes y represento a Molinos Barrantes, aquí en la ciudad de Huánuco. Asimismo, se visitaron tiendas y veterinarias ubicadas en mercados y zonas céntricas de Huánuco, manifestando los buenos comentarios que reciben de sus clientes sobre nuestro alimento. Cabe resaltar que gracias a nuestros amigos de Molinos Barrantes se llevó a cabo la charla en el Centro de Recreo Guado, el cual contó con más de 150 asistentes, quienes participaron de sorteos, además de entregarles certificados por su participación. De esta manera, comprobamos que nuestros amigos de Huánuco prefieren el mejor alimento balanceado. Corina es Molinos Barrantes. Molinos Barrantes es Corina. Corina, líder en nutrición. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Ya estamos de vuelta, gracias a todas las personas quienes están ahí conectadas a esta hora de la mañana y por supuesto
Reiteramos, este espacio se debe a ustedes, ¿no? Y por ello, en tal sentido, le pedimos a todos nuestros amigos que puedan compartir esta transmisión para entrar de lleno con el tema esta mañana. ¿Cuándo usar las vitaminas en producción animal? Muchas veces nos preguntamos ello. Un saludo para Leo. Leo, no olvides compartir, por favor. Eduardo Salas, y hasta etiquetando también, gracias a, por etiquetar a Luz Fiorella. A la gente de Chiclayo, Ever Torres, te pedimos también de igual forma que puedas compartir esa transmisión para entrar leyendo con el tema. A la gente de Pausa, la gente de Ayacucho, Darío también. A todos nuestros amigos les invitamos a que puedan compartir a esta transmisión para entrar de lleno ya con el personal profesional que nos acompaña esta mañana. Y hoy también vamos a implementar algo, porque ahí nos han pedido muchas personas que pueda hacer también, bueno, nos pedían que sean las imágenes, las diapositivas, están ahí listas para salir esta mañana. Y de igual forma nos han pedido, pues quieren conocerlo al doctor, al médico veterinario de la marca Líder en Nutrición Animal. Ya hemos habilitado, lógicamente, las cámaras para que ustedes puedan observarlo. En breve él estará llegando y permítame enviarle el saludo nuevamente. Especial gracias a José Luis Santos por compartir esta transmisión. Gracias, bueno, a Gilmer sigue compartiendo, gracias. Y bueno, esta semana vamos a premiar la preferencia de nuestros amigos quienes compartan la transmisión en vivo. La semana pasada ya hemos regalado 250 nuevos soles. Esta semana no va a ser la excepción, pero le pedimos que compartan esta transmisión. Bien, vamos a recibir ya el saludo de nuestro médico veterinario de la marca Líder en Nutrición Animal, quien nos va a tocar este tema bastante interesante esta mañana. Y por supuesto, gracias a cada uno de ustedes por seguirnos día a día. Y tenemos ya la presencia de nuestro médico veterinario, quien hoy lógicamente nos va a acompañar y vamos a brindarle la recepción correspondiente esta mañana. Doctor, muy buenos días. Muy buenos días, George. Muy buenos días a todas las personas que se están uniendo ahorita a la transmisión, quienes ya van a escucharla un poco más tarde, quienes se van a ir uniendo a lo largo de esta hora y un poco más que vamos a tener de charla, algo tan importante que es cómo usar las vitaminas. O sea, sabemos que hay vitaminas, hay diferentes grupos, pero en qué momento usarlas, cuándo utilizarlas y de qué forma. Yo preguntaría de lleno, darles muchas vitaminas, ¿es bueno para nuestro animal? Claro, es bueno, pero hasta cierto punto. Por eso vamos a hablar hoy día, ¿no? ¿Cómo usar las vitaminas? Esa pregunta quiero pasárselas a ustedes, a todas las personas que están escuchando la transmisión, puesto que es bueno que cada uno se pregunte si está haciendo un correcto uso de las vitaminas, si le estoy dando demasiado, si le estoy dando muy poco, si le estoy aplicando de la mejor manera, si le estoy dando en el lugar adecuado y en la producción adecuada. Esa pregunta quiero que ustedes mismos se la resuelvan ahora y luego al final ya de la transmisión. Muy bien, hoy estamos hablando, voy a poner nuevamente en la pantalla, estamos implementando diferentes diferentes herramientas, las cuales hacen que esta transmisión sea la mejor posible. Nos pedían, lógicamente, que pueda aparecer el médico veterinario, ya lo están conociendo, y vamos a seguir implementando más temas para que ustedes puedan seguirnos día a día a través de Corina Alimentos. No se olviden que estos espacios quedan guardados para que de repente ustedes tengan que salir o tengan algún compromiso, posteriormente puedan con toda confianza volverlos a escuchar o compartir. Quedan ahí guardados estos espacios y, como ya saben, también este espacio tiene tres bloques. El primero es de la bienvenida a todos nuestros amigos quienes están conectados. La segunda es lógicamente la intervención o la ponencia de nuestro profesional. Y la tercera es la última parte, donde ustedes hacen sus consultas. Un saludo a la gente de Huánuco, gracias a José Luis Santos, gracias también a Edubet, saludos desde Veracruz, gracias Ceci González, saludos cordiales de Chupaca, gracias, saludos para la gente de Huancayo, saludos para Eder Torres también, para Tito Godoy, a la gente que está compartiendo, etiquetando esta mañana. Bien, vamos a entrar de lleno ya y vamos a pedirle a nuestro médico veterinario que de una vez puedan aparecer lógicamente las diapositivas de esta mañana, hoy tocando el tema, ¿cuándo usar las vitaminas en la producción animal? Doctor, adelante por favor. Claro que sí, muchas gracias, George.
Para comenzar, tenemos que saber que hay dos grupos grandes de vitaminas. Tenemos las vitaminas liposolubles y las vitaminas hidrosolubles, ¿no? En este caso, como su nombre lo refiere, las hidrosolubles son las que se van a utilizar en agua, mientras que las liposolubles son las que se van a utilizar mayormente en alimentos. ¿Por qué? Las hidrosolubles son las que tienen mejor acción o están adecuadas para poder utilizarse en lo que es una vía líquida, ¿no? Un cuerpo líquido, este es el alimento, esto puede ser el agua de bebida o alguna medicina en general que no tenga vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles, por su parte, van a ser las que se van a utilizar en el alimento, sobre todo, o también una forma inyectable puestas en la capa adiposa. Recordemos que debajo de la piel todos los seres vivos, todos los animales, incluidos nosotros, las personas, tenemos una capa de grasa, una capa lipídica, como se le nombra generalmente, y este es el medio adecuado para que pueda hacerse efectivo el uso de las vitaminas liposolubles. En las vitaminas liposolubles tenemos la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. Y en las vitaminas hidrosolubles tenemos la mayoría de vitaminas del complejo B. Entonces, ¿cuándo utilizarlas? ¿Qué momento utilizarlas? Generalmente las vitaminas A, D y E son utilizadas en casos para optimizar la producción, ¿no? Yo tengo una producción de carne, una producción de leche, una producción de huevos. Entonces, ya complemento muy bien lo que es el manejo, la alimentación, la sanidad, la genética, pero de todas maneras quiero darle una mayor potencia, acortar algunos por ahí tiempo de producción. Entonces lo que voy a utilizar es las vitaminas liposolubles, ¿no? Entonces vitamina A, vitamina D y vitamina E. La vitamina K es una vitamina liposoluble, pero se usa más que todo en casos de enfermedad. Hay enfermedades que producen hemorragias, asimismo tenemos enfermedades que también tienen enfermedades infecciosas que también tienden a producir algún tipo de hemorragia, las hemorragias en sí por algún corte, alguna cirugía. También antes de una cirugía los médicos veterinarios utilizamos la vitamina K como un anticoagulante, muchos también lo usan después de las cirugías para evitar el riesgo de hemorragias. Entonces, por lo tanto, acá es donde se usa la vitamina K. La vitamina K podemos encontrarla mayormente en el ambiente. Recordemos que la zanahoria es una de las fuentes de vitamina K. Hay también de uso farmacológico, como se le conoce, la fitomenadiona y la menadiona. Las vitaminas hidrosolubles, como lo mencioné, el complejo B, las tenemos para potenciar, no se podría decir, más que todo para hacer un coadyuvante o un potenciador del organismo en casos de estrés, en casos de enfermedad, en casos donde el animal está malnutrido y no tiene una respuesta general del organismo, ¿no? En diferentes situaciones. Entonces, también se usa la vitamina complejo B, como ya lo he mencionado, en el estrés, cuando vamos a hacer el cambio de un animal a otro corral, cuando vamos a cambiar del alimento, cuando el animal lo transportamos de un centro de producción a otro. Esto es en el caso de cuando llegan los pollitos de un día de eclosionados a nuestro galpón, o voy a movilizar algún ave ya para su comercio, para su expendio o para el beneficio, ¿no? En ese caso, como pueden ver en la imagen, ya estamos definiendo bien lo que son las vitaminas. No tenemos las hidrosolubles, las que van en el agua, y las liposolubles, las que van un medio graso, por así decirlo, ¿no? Hablando coloquialmente. Entonces, generalmente ya sabemos cómo diferenciarlo, ¿no? Tanto lo que es para potenciar producción como para lo que es ayudar en las enfermedades. Entonces, ya sé para qué grupo trabaja cada uno. Entonces vamos a definir cada vitamina. La vitamina A generalmente lo que nos va a ayudar es más que todo para el pelaje, para una buena conformación de las carnes, para aprovechar mejor lo que es el tema de una optimización del alimento, ¿no? La vitamina D es en producción lechera y en producción de huevo, en producción de ponedoras, va a potenciar lo que es el mecanismo del calcio, para así tener leche de buena calidad, tener lo que vendría a ser
Unos huevos de excelente calidad, que no se rompa el cascarón al tacto, tienen que ser resistentes. Eso es una característica organoléctica muy importante de lo que vendría a ser los huevos de las gallinas ponedoras, de las codornices también, ¿no? El tema de la vitamina E es más que todo para un tema reproductivo, un tema muscular. También recordemos que la vitamina E trabaja junto con el selenio para prevenir algún tipo de enfermedad. También conjuntamente en el aparato muscular, en los músculos, trabaja muy bien el selenio y la vitamina E. Y eso es también para ayudar lo que vendría a ser retención de placenta o también algunos abortos, ¿no? Entonces van de la mano. La vitamina K ya hemos nombrado sus beneficios, es para los temas de hemorragia, para temas donde se quiere prevenir o tratar también algunas enfermedades que cursan con hemorragia, no con pérdida de sangre. Entonces ahí tenemos la vitamina del grupo, se podría decir grupo ADE, generalmente son para optimizar producción. Ahí como le dije, para producción de carne, para producción de huevos, para producción de leche también, ¿no? Muy utilizado en lo que es ganado vacuno, en gallinas ponedoras, también lo que se podría decir aves y animales de engorde, ¿no? Recordemos que en nuestro país está muy difundido el uso de animales de abasto para engorde, ¿no? Todo lo que vamos a producir, ya sea animales, en este caso hablando de vacas, vacas lecheras, al final van a ir al camal para darnos derivados cárnicos. Entonces también tenemos lo que es ovejas para producción de lana, producción de leche, igual también van a ir al camal terminando como carne, ¿no? Entonces acá ya tenemos diferenciado las vitaminas A, D y E, ¿no? Para optimizar producción, como lo hemos dicho, en producción lechera, en producción cárnica, en producción de huevos, en lo que es gallinas ponedoras, ¿no? Y también se suele dar como suplemento en algunas enfermedades, ¿no? A pesar de que las vitaminas A, D y E es para suplementar, para optimizar la producción, también pueden ir como ayudantes en algunas enfermedades. ¿Por qué? Tenemos animales que están delgados, que el estado de carne no es eficiente después de alguna enfermedad, después de algún evento de estrés. Entonces queremos que el animal se recupere a la par y también comience a ganar mayor masa muscular, ¿no? Recuperar el tiempo perdido, por así decirlo. Entonces acá viene el uso de las vitaminas A, D y E, ¿no? Pero esto es una vez que el animal ya haya restablecido al menos el 50% de sus condiciones normales, ¿no? Que ya pueda respirar bien, que al menos pueda consumir ya el alimento, que ya pueda al menos levantarse, ¿no? Suele haber vitaminas, la vitamina A, D y E, en forma inyectable, ¿no? Generalmente, cuando el animal todavía está caído, lo que se recomienda es más que todo el uso de la vitamina D. Ya hemos hablado de los beneficios de la vitamina D en anteriores oportunidades, en anteriores charlas. Lo que ayuda bastante al sistema óseo para la buena conformación del sistema músculo esquelético, ¿no? Entonces ahí vamos a también a ver lo que es las vitaminas del complejo B. Como ya lo hemos nombrado, las vitaminas del complejo B va más que todo para ayudar en casos de enfermedades, en casos donde hay estrés, donde hay caída, ¿no? Una de las vitaminas del complejo B, del grupo del complejo B, la biotina, generalmente es la B8, se usa bastante cuando va a prepararse animales para la exposición. Pueden ser en ovejas, pueden ser también en camélidos, pueden ser en perros, también se usa bastante la biotina, la B8. Y también tenemos en lo que es ovejas de exposición, ¿no? Entonces yo voy a preparar a mi animal que tenga una buena conformación en los pelajes, tenga un pelaje muy llamativo, muy bueno. Entonces voy a dar la biotina, la vitamina B8, ¿no? Generalmente el complejo B se usa también como desintoxicante del organismo, ¿no? Podemos ver productos comerciales de casas farmacológicas que usan el complejo B o sobre todo la vitamina B12, la cianocobalamina, como un desintoxicante natural del organismo. ¿Por qué? Porque estos suelen herirse muy bien en los hepatocitos. Los hepatocitos son las células del hígado. Acá ayudan a limpiar todas las células, ayudan a limpiar también los conductos biliares y por lo tanto hay excreción de tóxicos radicales libres, los famosos radicales libres, que son los que tanto daño le hacen al organismo. Y al final tenemos ya como un potenciador, un estimulante orgánico. ¿Por qué? Porque
generalmente la vitamina B1, la B2, la B6, la B9 y la B12 van a potenciar el sistema nervioso. Por lo tanto, tenemos un animal que está caído, que está enfermo, que no quiere levantarse por el mismo malestar, por el mismo estrés. Y entonces, acá viene muy importante el uso de la vitamina del complejo B. Va a potenciar el organismo, va a, por así decirlo, potenciar la respuesta del animal. El animal va a estar completamente dispuesto ya a comenzar a consumir alimento, comenzar a consumir líquidos, comenzar a responder su organismo, ¿no? A asimilar mejor los nutrientes. Entonces, tenemos algo muy importante. ¿Cómo dar las vitaminas? Ya sabemos qué vitaminas hay en cada grupo, las liposolubles, las hidrosolubles. Tenemos también ya definición de cada una de las vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E, la vitamina K, la vitamina, el complejo B, también las vitaminas hidrosolubles. Entonces, ¿cómo darlas? Ya hemos hablado también con el doctor Sieber, un gran médico veterinario, un gran colega, y siempre nosotros decimos esto, de que lo mejor es no estresar al animal. ¿Para qué le voy a dar un complejo B a un animal de forma inyectable si es que está bien, si es que no presenta ningún problema? Entonces, por lo tanto, acá se recomienda la vía oral. Las vitaminas liposolubles generalmente trabajan en un alimento, pero no en cualquier alimento. Si el alimento no es de buena calidad, si es un alimento malo, que presenta grumos, que no es, por así decirlo, presenta esa consistencia tipo harina, que es característico de un alimento de muy buena calidad, un alimento pulverizado, entonces se van a perder la mayoría de nutrientes. ¿Por qué? Porque el animal no va a querer consumir los grumos, entonces por lo tanto ahí también se pueden quedar atrapadas algunas vitaminas. En cambio, la vitamina del complejo B se tiene que utilizar más que todo la vía oral por el agua de bebida. Entonces, por lo tanto, se recomienda bastante manejar un agua limpia, por así decirlo, un agua que no esté clorada, puesto que acá se pueden perder algunos elementos. Tiene que darse agua netamente con complejo B. No, se usa mucho el término de agua pesada. Entonces, esto quiere decir que el agua tiene muchos macrominerales, muchos elementos químicos, lo cual también pueden traer una capacidad, una pérdida de la capacidad de la vitamina del complejo B. Entonces, tiene que darse en un agua limpia el complejo B. Hay también formas que viene el complejo B, se puede dar en el alimento, pero no se pueden aprovechar, tienen que darse en mayor cantidad, ¿no? Entonces, acá ya tenemos cómo darle vía oral. Se usa únicamente la vía inyectable cuando el animal ya no puede responder un tratamiento por vía oral, al igual que los antibióticos, que algunas presentaciones antiparasitario. Generalmente la vitamina y complejo B también se dan vía oral, pero cuando el animal ya no puede responder, ya no tiene ese instinto de querer alimentarse, entonces se usa la vía inyectable. Únicamente, repito, cuando el animal no presenta alguna respuesta física al estímulo del alimento. Entonces ya tenemos predispuesto lo que son los conceptos: vitamina A, liposolubles, vitaminas hidrosolubles, la vitamina A, la vitamina D, la vitamina K, la vitaminas del complejo B. Entonces, acá yo le traslado la pregunta a ustedes. ¿De qué forma dan y cuándo dan el complejo B? ¿Cuándo dan las vitaminas A, D? No se dan todas a la vez. Tampoco quiero decirte que nunca van a funcionar, ¿no? Siempre va a haber un momento en que las dos van a tener que ir de la mano. Las vitaminas hidrosolubles y la vitamina liposoluble, sobre todo cuando el animal lo necesite. Pero eso es claro, cuando el animal lo necesite. No voy a mandarme, veo a mi animal de un buen estado, entonces quiero potenciar mejor la producción, quiero que gane más peso, quiero que se vea mejor, le voy a dar las vitaminas en conjunto. No, esto sería más que todo contraproducente. Entonces, acá le traslado la pregunta a usted. ¿Cuándo dan a sus animales la vitamina E? Hay que ser sinceros, les han estado dando algunos bien, otros le han estado dando mal. Eso ya es cuestión de cada uno, pero hay que saber en qué momento administrarlo. Muy bien. Muy bien, vamos con algunas preguntas a esta hora de la mañana. El doctor justamente está apareciendo en pantalla y menciona ahí, escríbenos tu pregunta, haz llegar tus consultas. Y ya tenemos aquí justamente, doctor, una de las primeras, comentarios. Saludos a la gente de Ayacucho. Saludos para David Cuba Falconi. Vamos con los comentarios que tenemos aquí. Mariana Rodríguez. Yo le doy vitamina B a mis pollos cuando están alicaídos y no quieren comer. Les doy una cuarta parte disuelto en agua.
de las que yo tomo. Lo hago en caso de emergencia. ¿Estaré haciendo lo correcto, doctor? Gracias, George, por la pregunta. Gracias a nuestra amiga, la señora Rodríguez, por la pregunta. En ese caso, no es que yo dé solo una vez el complejo B y espere que haga el milagro, ¿no? O sea, no es solo para la señora, sino es en general a todas las personas. Recordemos que siempre hay indicaciones y hay productos de uso veterinario. He visto casos donde las personas han comprado complejo B, esas que vienen cápsulas en farmacia, y le han criado a sus animales, ¿no? Si no lo ha recomendado un médico veterinario, no lo usen así. Siempre hay productos de uso veterinario para usar directamente en los animales. Asimismo, también hay complejo B de forma inyectable de casas comerciales, farmacológicas, veterinarias. Anteriormente, los médicos veterinarios usábamos, hay un producto comercial muy reconocido, como es el Neurobion, que tiene vitamina complejo B, pero ahora tenemos a disposición ya vitaminas inyectables de uso veterinario. En este caso, no es solo darle una vez, sino seguir las indicaciones del fabricante. Generalmente la vitamina complejo B se pueden dar hasta por una semana. No tampoco quiere decir que voy a darle toda la vida al complejo B. Va a llegar un momento en que estas vitaminas van a acumular en el organismo y también van a producir enfermedades. Hay hipervitaminosis B por el uso excesivo o abusivo de vitamina del complejo B. En ese caso, darle durante una semana cuando los animales están bien. Pero no quiere decir que esto no va a curar la enfermedad. Siempre buscar la causa de lo que está pasando. Seguir los consejos de un médico veterinario, ver qué es lo que está sucediendo en ese momento, hacer un buen diagnóstico. Y acá también viene el uso de la vitamina complejo B, pero también algún otro fármaco que pueda ayudar a solucionar el problema. Bien, justamente a lo que usted mencionaba, doctor, yo de repente quería hacer una mención adicional. A veces nos dejamos llevar por muchas personas. A mí me ha dado resultado tal vitamina y Pepito le cuenta a Juanita. Y Juanita dice, ay, le ha ido muy bien, y entonces yo también le doy. ¿Esto podría afectar, sin tener alguna recomendación de algún profesional, a la crianza que yo llevo? Claro que sí. Muy buena tu pregunta, muy buena tu acotación, George. No quiere decir de que porque a mi vecina, o a mi prima, o a mi hermana le ha funcionado tal fármaco o tal medicamento, a mí también me va a solucionar. No, cada caso es único. Puede ser de que sí hayan tenido tal vez la misma enfermedad los animales de la producción de mi vecino, pero eso no quiere decir que sea el mismo tiempo para mí, el mismo tiempo de uso. Puede ser que mi vecino lo haya dado de una forma suave, una forma aguda, por así decirlo, y a él se le ha pasado con usar solo 2-3 días el medicamento que le ha recomendado el médico veterinario. Cambios a mí, me ha dado una forma fuerte, darle durante 3 días no me va a ayudar mucho. Voy a levantar un poco el animal, pero no va a ser de la misma forma. Entonces, por lo tanto, tengo que darle más tiempo. ¿Y eso quién lo va a determinar? El médico veterinario. Cada producción, como lo ha dicho el señor George García, siempre es bueno consultarle a un profesional, ¿no? Decirle, ¿sabe qué? Siempre ser exquisito en este tema, decir hasta lo último, hasta lo que ya... yo he visto hasta decir, y en ese día mi pollo se paró y dijo pío. Hasta eso se tiene que decir para que se pueda hacer un correcto diagnóstico. En este caso, nunca utilizar lo que le ha funcionado a mi vecino o a mi primo, sino consultarle siempre a los profesionales. Muy bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. Gracias a las personas quienes vienen escribiéndonos. Recordarles que estamos todos los días a partir de las 10 de la mañana a través de este espacio para poder absorber sus dudas, y lógicamente agradecidos a las personas quienes confían y prefieren el mejor alimento balanceado como es Corina, líder en nutrición. Gisela Massa nos escribió hace un buen momento y nos decía, ¿dónde podemos encontrar estas fuentes de vitaminas? ¿Dónde más comúnmente lo podemos encontrar? Para que pueda suceder el uso de vitaminas, más que todo el animal tiene que estar, por así decirlo, enfermo o una baja en la producción o que no haya consumido lo suficiente, ¿no? Siempre un alimento tiene que ofrecer los nutrientes necesarios, ¿no? Entonces tiene que haber un equilibrio, por eso se le conoce como alimentos balanceados. En ese caso, si yo quiero tener todas estas vitaminas a libre disposición de los animales, que son los que lo van a consumir, entonces tengo que tener un alimento de calidad, como nosotros tenemos en Alimentos Balanceados Corina, que en nuestra formulación, aparte de presentar los minerales necesarios para optimizar la producción, también presentamos vitaminas, las vitaminas necesarias. Entonces ahí tenemos también el alimento con dosis
de complejo B, también dosis de alimentos A, D y E. No van a ser dosis grandes como se usan cuando hay tratamiento de enfermedades, pero sí van a ser dosis acumulativa, lo cual no va a traer un buen resultado, como lo tienen los clientes de Corina Alimentos con los alimentos balanceados Corina para las diferentes producciones animales. Bien, vamos con más preguntas del programa en vivo. Son las 10 de la mañana con 41 minutos. A ver, Francis nos escribió: buenos días, saludo desde Oaxaca. ¿Me puede decir o qué se le puede dar en las vitaminas en referente al complejo B? Algo que me pueda mencionar al respecto, doctor, me pone por aquí. Ya. Muchas gracias. Oaxaca creo que queda en México. Ya Corina se ha internacionalizado. Entonces, para darle complejo B siempre se tiene que dar en el agua. Ya recordemos que esas vitaminas son hidrosolubles. Eso quiere decir que trabajan muy bien en lo que es un medio acuoso, y eso lo tenemos en el agua de bebida, ¿no? El agua no tiene que ser un agua dura. El agua dura se le conoce por lo que tiene macrominerales, tiene elementos. Entonces, por lo tanto, no va a ser un agua que se pueda aprovechar del todo. Tiene que ser un agua limpia, un agua que no presente ningún problema. Ahí se puede utilizar muy bien la vitamina de complejo y utilizarla solamente cuando haya casos de enfermedad o casos donde el animal esté presentando una baja condición o más que todo no tenga una respuesta necesaria. Generalmente, ¿cómo sabemos que nuestro animal le está respondiendo bien? Nosotros estamos al corral, entramos a nuestra producción, a nuestro galpón, damos un pequeño ruido con las palmadas y si el animal no tiene ese reflejo de huida característico de alguien que se asusta, es que quiere decir que ahí está pasando algo. Entonces ahí sí se puede usar la vitamina de complejo B, pero asimismo ver el diagnóstico, qué es lo que está sucediendo realmente para que el animal presente esta condición. Bien, saludos a toda la gente que viene compartiendo esta transmisión y gracias de verdad a ustedes quienes lo vienen haciendo. Gracias a Robert Apolinario, caserito del programa, a Mario de la Cruz, a tantas personas, a nuestra amiga Ceci González. Ya vienen sus preguntas, gracias por escribirnos. Y bien, más importante también es que ustedes están ahí día a día. Son las 10 de la mañana con 43 minutos y vamos con más preguntas por aquí. A ver, Humberto Sánchez, en la parte de la sierra estamos entrando al friaje. ¿Qué productos podría aplicar? ¿Alguna vitamina que me pueda recomendar en todo caso o algo, doctor? Gracias por la pregunta. Más que vitaminas, recomendarle ahí un buen manejo, ¿no? Siempre abrigar los animales. Generalmente lo que, bueno, yo vi en mi época de practicante, cuando estaba todavía estudiando, era de que funcionaban muy bien por así decirlo, los refugios para los animales, sobre todo en las zonas altoandinas, utilizando en la pared cartón, abrigaba bastante. También las bolsas de los alimentos balanceados era un medio natural para proteger sobre todo a las crías de alpaca, a los tuis, a las antucas, las crías de llamas, que eran los que sufrían mayor mortalidad por el cambio de clima. En este caso recordemos que el cambio de temperatura de todas maneras va a generar un pequeño estrés en el animal. Y acá se puede utilizar bien la vitamina del complejo B. Pero asimismo el mismo estrés también va a tener un pequeño problema para lo que es consumo de alimento. El animal, más que todo, más que salir a comer, va a querer estar abrigado. Entonces, por lo tanto, acá va a haber un poco de déficit en la producción. Entonces, ahí también se puede suplementar con vitaminas A, D y E. Bien, doctor, vamos con una pregunta más y una duda que nos escribieron. Saben que nos escriben por inbox, pero tratemos siempre que nos escriban en esa transmisión en vivo, porque sabemos que hay muchas páginas también que retransmiten este programa y gracias a ellas, y estamos observando de verdad todas las diferentes plataformas, y por ahí nos escribieron: ¿qué pasa, doctor, si es que un animal nunca le hemos dado pues ninguna vitamina? ¿Tendría algún problema o cuál sería la respuesta, doctor? No hay problema, porque las vitaminas no se puede decir no son tan urgentes de utilizarlas como pueden ser una vacuna. La vacuna sí es totalmente recomendada usarla en las producciones animales, ¿no? Sobre todo en la producción de aves, en la producción de cerdo, donde se maneja bastante población animal. En este caso, si no se ha utilizado nunca por así decirlo, un complejo multivitamínico, no hay ningún inconveniente. Esto se usa más que todo cuando hay presencia de enfermedad.
o cuando hay presencia de baja producción. Entonces, como veo, mi animal no está consumiendo bien o no está ganando muy bien la proporción de carnes en un momento dado, entonces acá se puede utilizar muy bien las vitaminas, ¿no? Pero si no se ha utilizado nunca, no hay ningún problema. Tal vez no ha tenido la necesidad de usarlo. Pues eso no quiere decir que nunca va a estar exento de riesgos de utilizarlo. Entonces, por lo tanto, siempre a tener a la mano, ¿no? Como parte de un botiquín veterinario. Así siempre decimos, ¿no? Así mismo, la mejor forma de combatir una enfermedad es previniéndola. En este caso, también no voy a utilizar antibióticos, siempre tener, bueno, por ahí uno u otro antibiótico, pero más que todo tener mis vitaminas, mi complejo multivitamínico, para utilizarlo en un caso dado donde se pueda presentar alguna condición. Bien, vamos con más preguntas a esta hora de la mañana. Gracias por escribirnos. Vamos a ver. Por aquí, saludo desde Cusco. Alcides Quispe nos expone por aquí. Tengo una vaca preñada que tiene más o menos un mes de gestación. ¿Qué vitamina, o puedo, en todo caso nos pone por aquí, puedo aplicarle el AD, o qué me sugiere usted? Ya. En ese caso, nuevamente lo decimos, siempre lo repetimos en cada programa, no es tanto inyectar al animal. No estresen muchos a sus animales. Veo que algunas personas siempre consultan, ya sea acá, ya sean a los teléfonos de la empresa o también en la empresa misma, qué inyectables puedo llevar para mis animales. En este caso, nosotros no recomendamos inyectables, eso lo tiene que utilizar un médico veterinario. Los inyectables se usan únicamente cuando la necesidad lo requiere, cuando mi animal ya no puede responder muy bien el organismo frente a un estímulo bioral, entonces ahí se hace necesario el uso de inyectables. Por favor, no estresen a sus animales inyectándoles a cada momento alguna otra cosa para potenciar uno creyendo que potencia la producción, ¿ya? En este caso, perdón, yo para terminar la pregunta, una vaca lechera que está ahorita en el primer mes de gestación está sufriendo cambios hormonales, entonces acá sí puedo utilizar vitamina del complejo B bioral, ¿ya? Cuando utilizar la vitamina D, sobre todo cuando la vaca ya esté en el periodo de seca, cuando ya va a llegar al parto, para evitar el problema de hipocalcemia. Bien, por aquí nos describen y nos pone por aquí, cuando quiero restablecer y que tengan, a ver, vamos a darle cuerpo a esta pregunta. Marina Rodríguez, creo que hace un rato también ya nos había escrito sobre unos pollos, si no me recuerdo. De emergencia, cuando quiero restablecer y tenga ganas de comer, le doy a veces B12 miligramos o nos pone disuelto en agua hervida vía oral. ¿En cuánto es la dosis que debo brindarle? ¿Qué me sugiere, doctor? Generalmente la dosis de complejo B, sobre todo, siempre viene estipulada en lo que es el prospecto adjunto, ese papelito que vemos en las cajas de algunos medicamentos, o también detrás de los sobres cuando es para diluir en el agua, ¿no? Ese caso siempre se toma no solo por animal, sino se toma por un conjunto de animales. Algunas casas farmacológicas ponen por cada 100 aves dar tanto en el agua de bebida, ¿no? Generalmente para aves se maneja más que todo 2 gramos por cada litro de agua, por cada 2 litros de agua. Algunos lo manejan hasta 4 litros de agua, 2 gramos en 4 litros de agua. ¿Por qué? Porque no es que el complejo B sea general para todos, sino si hay casas farmacológicas, laboratorios, donde manejan diferentes concentraciones del complejo B. Entonces, tener mucho cuidado con esto. Hay algunos complejos que vienen en miligramos y otros que vienen en gramos. Entonces, evaluar bastante, siempre seguir las indicaciones de los fabricantes de cada producto. Bien, un saludo para Silvan Doma. Buenos días, familia Corina. Un saludo desde Cieneguilla, en mi barrio. Yo vivo en Cieneguilla, es un lindo lugar, maravilloso. Y bueno, saludos a toda la gente que nos escribe de las diferentes partes de nuestro querido país. Y nada, estamos llegando también a la zona de Cieneguilla, estamos llegando a la gente, saludo a la gente de Lurín, a la gente de Pachacamac, la gente de Chillaco también, está casi relativamente cerca ahí, y bueno, estamos ahí llegando a más partes de nuestro querido Perú. Vamos con más consultas a esta hora de la mañana. A ver, ¿qué daño le puede ocasionar al animal si utilizamos vitamina con fecha de vencimiento pasada? Nos escriba Irma Ortiz, nos pone esa consulta, doctor. Ya. En el tema de vitaminas, más que todo va a ser como si le dieran un cebo. Hay productos farmacológicos, productos de uso veterinario o también de uso humano en las farmacias donde ya pasó la fecha de vencimiento.
Muy rara vez estos productos que ya están vencidos van a ofrecer algún tipo de problema, de complicaciones al organismo. Más que todo va a ser como si estuviéramos tomando un cebo, en el caso de los animales estuviéramos dando un cebo. Más que el producto puede ser que haya perdido eficacia, como que no. Siempre a la fecha de vencimiento se hacen pruebas de estabilidad. Entonces, pasado este tiempo, el que produce el producto, valga la redundancia, es como le está diciendo al consumidor: después de esta fecha, no te aseguro que haya calidad del producto o que también funcione. Entonces, en este caso, siempre ver la fecha de vencimiento. Pero si le damos, más que todo va a ser como si fuera un cebo. Muy rara vez, no voy a decirte que nunca ocurre, porque puede ser que ocurra, también ha ocurrido, va a tener alguna complicación en el animal. Pero si no, va a ser como un cebo. Y si tienen resultados, pues en buena hora el producto no ha perdido eficacia. Bien, vamos con más consultas. Saludos para la gente de Tingo María, para Alex Barrio Nuevo. Estoy siguiendo la transmisión. Claro, gracias a cada uno de ustedes por seguirnos. Kevin Veramendi nos pone por aquí: buenos días. Sé que hay animales que no recepcionan las vitaminas. ¿Es necesario utilizar otro medicamento que pueda ayudar a que el animal pueda absorber todo? Ya. Nosotros sabemos que el animal no recepciona las vitaminas cuando hacemos análisis, hacemos pruebas de laboratorio. Es la única forma de saber. Por ahí le estamos dando algún producto, o más que todo le estamos preparando una mezcla, una premezcla, y tal vez el animal no lo consume. Entonces ahí sí nos podemos dar cuenta que el animal no está tomando los requerimientos vitamínicos en cada caso, ¿no? Entonces acá se hace muy fuerte la teoría de utilizar un alimento balanceado de buena calidad, como tenemos acá en Corina, que dentro de nuestra formulación también ofrecemos complejos multivitamínicos para que esos animales tengan una respuesta óptima, no en dosis necesarias para lo que quiere decir enfermedades, pero sí en dosis necesarias para su producción en muy pequeñas dosis. Entonces, en este caso, para que yo sepa de que un alimento no está funcionando, mejor dicho, mi animal no está consumiendo los requerimientos nutricionales que debe tenerlos, acá es más que todo por prueba de laboratorio. En este caso, para poder tener una vía eficiente, se recomienda utilizar lo que es liposoluble, vitaminas A, D y E, en un medio sólido o un medio de alimento, y la hidrosoluble, complejo B, más que todo en agua, ¿no? Si el caso lo requiere, el animal está enfermo, muy enfermo, ahí sí se recomienda la vía inyectable. Bien, vamos con otra consulta. Hugo Gordillo, ya también caserito de este espacio, saludos para él, nos pone: ¿es recomendable aplicar vitaminas AD inyectable junto con un antiparasitario? Ya. El tema pasa de que, recordemos, ya lo hemos hablado tanto con el doctor Siever, quien habla, y también con el ingeniero Raúl, el tema de que todo lo que nosotros le demos al animal va a ir directamente al hígado. ¿Por qué? Porque el hígado es la fábrica del cuerpo, va a ser el que diga: este producto va a ir para tal sistema, sea cardiovascular, sea respiratorio, este va a ir para lo que es antiparasitario, eliminar parásitos en el estómago, el otro va a ir para desinflamar, sea un antiinflamatorio. Ese caso, más que acompañar con vitaminas A, D y E, se recomienda acompañar con vitaminas del complejo B. Generalmente, algunos antiparasitarios suelen venir con vitamina E, con selenio. ¿Por qué? Para potenciar más que todo una respuesta muscular, o ayudar a lo que es el movimiento muscular, el movimiento peristáltico, también como se le conoce al sistema digestivo, y se puede eliminar de una mejor forma los animales. Así mismo, el selenio también va a proveer una respuesta mejor si es que hay algún evento de estrés, o mejor dicho, de alergia producido por la muerte masiva de parásitos dentro del organismo. Recordemos que parásitos dentro de nosotros, al morir, van a producir una respuesta alérgica, por lo mismo que va a ser un cuerpo extraño dentro de nosotros, y entonces acá va a haber un evento donde se necesita potenciar el sistema de defensa. En este caso, recordemos que el selenio, la vitamina E, potencian el sistema de defensa. Bien, nos escribe Jaime Maraví. Nos pone: hola, buenos días. Mi pregunta es: ¿en estos momentos de friaje sería bueno aplicar el AD o un B12 en ovinos y camélidos? ¿Cuál sería su recomendación? Ya, acá lo que es, no tanto inyectar, sino ofrecerle al animal en el alimento, en el agua, sería a ambos complejos vitamínicos. ¿Por qué? Un tema de friaje va a significar estrés. Entonces el animal lo que necesita es, más que todo, tener una buena respuesta, estar muy bien consciente, muy bien lo que es el sistema nervioso. Entonces acá se hace muy importante el uso de vitaminas del complejo B. Asimismo,
debido al estrés térmico, al friaje, que al choque, no choque hipotérmico, sino estrés hipotérmico, acá se va a hacer necesario lo que es optimizar la producción. El animal no va a consumir de todo el alimento, va a estar más que todo abrigado, va a querer abrigarse, entonces va a haber baja en el consumo de alimento. De acá, para potenciar o para equilibrar ese bajo consumo de alimento, se hace necesario utilizar un complejo ADI. Bien, vamos con un par de preguntas más y luego vamos a hacer una pequeña pausa informativa para todos nuestros amigos y vamos a retornar en breve. Tenemos, por si acaso, ahí varias preguntas que todavía están en lista, están en espera. Por ejemplo, de Mario de la Cruz, de Rocío Mora, de Elmer Luca, de Humberto Sánchez, de Granja Porcina Belén, Caserito, ¿eh? A veces hace extrañar por ahí, Urbano Pérez, de Kevin, de Wilber Mesa. Luego venimos con esas consultas. Bien, vamos a seguir con sus consultas. Buenos días, Elizabeth nos pone por aquí. ¿Existe una reacción si se administran las vitaminas con otros medicamentos? No hay ningún problema, no hay una reacción adversa, o mejor dicho, no es de que un medicamento va a ir en contra de las vitaminas y viceversa. No, siempre se recomienda más que todo el uso de vitamina de complejo B cuando se va a dar algún medicamento, sea antiparasitario, sea también un antibiótico sobre todo, ¿no? Recordemos que la vitamina de complejo B, sobre todo la B6, la B9 y la B12, va a ir a desintoxicar el hígado. Entonces acá va a ayudar mucho el efecto de adverso, no adverso, sino el esfuerzo que va a hacer el hígado, que van a hacer las células del hígado por uno, responder a la capacidad del antibiótico y poder distribuirlo en el organismo. Segundo, también los residuos de los antibióticos van a llegar al hígado y ese va a tratar de eliminarlo. Entonces, para que no haya complicaciones en este punto, se hace necesario el uso de vitamina de complejo B. Por lo tanto, siempre se recomienda utilizar tanto complejos multivitamínicos como antibióticos, antiparasitarios y antiinflamatorios. Bien, vamos con otra consulta más a esta hora de la mañana. Ceci González nos escribe y nos pone: a los pollitos bebés, ¿qué vitamina les puedo dar? A los pollitos bebés, generalmente, cuando hay uno, después de haber llegado al centro de producción; segundo, cuando ya se le va a cambiar el alimento, se va a utilizar un alimento ya más que todo ya del tipo de crecimiento, de engorde, ya cuando ya están en etapas finales, acá se hace, por cambio de alimento va a haber un evento de estrés, o por cambio de galpones va a haber un evento de estrés, entonces acá se hace necesario el uso de complejo B. Asimismo, si yo quiero optimizar la producción, quiero tener que mis pollos presenten una buena conformación de carnes, entonces utilizar complejo A, D y E. Bien, vamos con una última consulta más y luego venimos con la respectiva pausa y retomamos las demás consultas. Mario de la Cruz nos escribe varias veces, vamos a tener que responderle una o dos preguntas, nos ha escrito como cuatro porque si no, no le damos oportunidad a los demás de poder responderles. Buenos días, nos pone Mario de la Cruz. ¿Qué vitamina le agarra a la ataxia exótica en ovino? Ya, la ataxia exótica, en ese caso, lo que hay que utilizar es la vitamina E. Recordemos que la vitamina E, conjuntamente con el selenio, va a potenciar lo que es la respuesta del músculo, que haya una mejor musculatura, que haya un mejor movimiento muscular, ¿no? La ataxia, entonces, ¿qué quiere decir? Que hay un nulo movimiento muscular. Entonces, acá, ver aparte la causa de la ataxia, qué es lo que ha pasado, qué es lo que ha producido este evento. Entonces, mientras vamos viendo todo eso, hay que actuar de forma rápida. En este caso, dar vitamina E conjuntamente con selenio. Muy bien, vamos a ir a una pequeñísima pausa y retornamos en breve para seguir brindándole las respuestas que han quedado ahí pendientes. Si tienen alguna consulta, escríbanos ahí. Lógicamente, en breve estaremos con ustedes.
Bien, ya estamos de vuelta y queremos agradecer a todos nuestros amigos que nos siguen día a día en esas transmisiones y por supuesto también a las personas quienes comparten, etiquetan a sus amigos, conocidos, como marca líder en la industria alimentaria, en lo que se refiere pues la producción de alimentos, el mejor alimento balanceado para tus animales, ya sean sus diferentes presentaciones, el pellet, el concentrado, en presentaciones de 40, 50 kilos y también lógicamente nuestros preiniciadores. Nosotros somos una marca la cual se dedica a producir alimento balanceado. Asimismo, el personal profesional, ya sea los ingenieros zootecnistas, los médicos veterinarios, ya sea también los ingenieros de calidad, todo el personal quienes trabajan se esfuerzan para que ustedes puedan obtener los mejores resultados. Y definitivamente también ese tipo de espacio que hemos creado para que ustedes nos acompañen todas las mañanas a partir de las 10 de la mañana, estamos muy felices y satisfechos de que ustedes estén ahí todos los días. Ya saben, Corina, el mejor alimento balanceado para tus animales. En un ratito voy a poner el número telefónico para que las personas puedan llamar, hacer sus pedidos del producto y lógicamente el plus irán, ¿no? El plus, ¿cuál es? Esos espacios. Y además también, ustedes con toda confianza pueden llamar a nuestro médico veterinario para que puedan hacerle las consultas que ustedes requieran de manera gratuita, sin ningún costo, tal cual lo han escuchado. Bien, sabemos también que hay muchos amigos quienes producen su propio alimento. En tal sentido, como marca líder, les ofrecemos torta de soya, afrecho, melaza, aceite de palma, aceite de soya, semilla de girasol, harinilla de trigo, harina de pescado, pasta de algodón, maíz entero, partido, refinado, ya sea el nacional o el importado, alfalfa molida, sal yodada, alpiste, son algunos de nuestros productos, los mejores insumos, lógicamente también con la marca líder en nutrición animal. Irán, ¿a qué número puedo llamar para preguntar? Bien, le voy a dar dos números telefónicos. Si ustedes quieren comprar a gran escala y lógicamente saber de los descuentos, voy a poner el número en pantalla para que ustedes puedan llamar al 963-488-527, al 961-673-099, repito, 963-488-527, 961-673-099, para que ustedes lógicamente puedan llamar y absolver todas sus dudas, a qué zona llegamos, cuánto cuesta la presentación. Pero si ustedes desean ya una información más detallada, pues vamos a poner en pantalla el número del médico veterinario de la marca líder en nutrición animal. Es el 969-999-172. Ahí también le pueden llamar y pueden preguntarle cuánto le tengo que dar, ya sea a mi pollito, a mi cerdito, a mi cuy. Lo que ustedes gusten pueden preguntarle, porque sabemos también que a veces nos escriben para hacernos algunas consultas bastante complejas y es un poquito complicado a veces porque las palabras o lo que ustedes nos escriben no pueden ser transmitidas al 100%, ¿no? En cambio, si al médico veterinario le envían una foto, un video contando su caso, le puede dar una mejor respuesta y ayuda en lo que ustedes necesiten. Gracias a todas las personas quienes prefieren y eligen la mejor marca. En tal sentido, no se olviden que también Corina premia tu preferencia. Ya hemos regalado diferentes premios en efectivo y esta semana no será la excepción. Prepárate porque tu amigo que viene siguiéndonos, tu amigo quienes vienes participando, etiquetando, compartiendo, te merece los premios, lógicamente. Y hoy estaremos definiendo, estaremos lanzando después de la 1 de la tarde de repente el tema del sorteo que se viene para el fin de semana. Bien, ahora sí, retornamos, ya saben, el número que está apareciendo es el médico veterinario de la marca líder en nutrición animal. Muy bien, ya estamos nuevamente para poder absolver sus dudas. Por ejemplo, las preguntas que nos han escrito de Godofredo Vilca, de Franklin, de Rosjo, de Abel, de Axel, de Humberto Sánchez, de Elmer Luque, de Granja Porcina Belén y todas las preguntas que tenemos aquí en la mesa de redacción. Doctor, gracias de verdad por acompañarnos día a día.
Y por supuesto, desde ya me imagino que usted está muy satisfecho de, porque sabemos que lo llaman y también le hacen las consultas, le recibe las felicitaciones, gracias por sus buenas palabras, quienes nos escriben día a día. Bien, vamos a seguir con estas preguntas. Nos ponen por aquí, ¿las vitaminas estimulan el consumo de alimento, doctor? Ya, es una pregunta muy importante que se hacen la mayoría de productores al llevar un producto de uso veterinario, ¿no? ¿Esta vitamina de verdad me va a favorecer el consumo de alimento? La respuesta es de que el animal tiene que consumir de por sí el alimento para poder darla. Sobre todo las vitaminas de la A, D, I, las vitaminas liposolubles que van conjuntamente con el alimento, tiene que haber una predisposición del animal por consumirlas. En este caso, lo que va a hacer las vitaminas va a optimizar la producción. Lo que va a favorecer el consumo de alimento por ahí podría ser el fósforo. Y el fósforo es un macroelemento que está presente en la dieta, en la formulación de los animales. Entonces hay que tener muy bien, muy claro este punto. Los alimentos no nos van a favorecer en sí el consumo, la vitamina no nos van a favorecer en sí el consumo de alimento, a menos que el animal esté caído y no tenga una respuesta buena del organismo. Entonces acá le voy a dar un complejo B para que se levante, para que tenga una mejor respuesta, para que esté un poco más vivo. Pero en sí no nos van a estimular el apetito. Lo que va a estimular el apetito más que todo en una formulación es el fósforo. Bien, por aquí nos escribe Wilber Mesa, ya hemos respondido esa consulta y le vamos a pedir de repente al doctor que pueda sintetizar la respuesta. Por favor, ¿qué vitaminas nos puede aconsejar para los pollitos recién nacidos en la zona de la sierra especialmente? Para los pollitos recién nacidos, por el tema del estrés, es utilizar vitamina del complejo B, ¿no? Generalmente hay productos comerciales que dicen por cuántos días usarlo, ¿no? Lo recomendable, lo máximo que se pueden usar son durante una semana la vitamina del complejo B y durante 2 semanas las vitaminas A, D y E. ¿Por qué? Porque si le damos todos los días, así de forma abusiva, de forma extendida, lo que vamos a producir es una hipervitaminosis. El animal al comienzo sí va a captar energía, va a captar nutrientes, pero de ahí lo que va a tener es una acumulación desmedida de estas vitaminas dentro del organismo. Bien, vamos a mencionar la respuesta, la consulta, mejor dicho, de Elizabeth Watertumble. Cuando se aplica vitaminas en el agua, ¿potencian o reducen la acción de las mismas, tomando en cuenta que existen vitaminas en el alimento balanceado? Cuando se da vitaminas en el agua, tienen que ser del complejo B, las vitaminas hidrosolubles. Por lo tanto, cada producto comercial va a decir las indicaciones, utilizar en el agua de bebida, utilizar en el alimento, o también hay algunos productos que dicen utilizar en el alimento o en el agua de bebida. Eso es cuando ya el laboratorio ha conseguido formular el producto veterinario, de uso veterinario, de una forma en la cual se pueda ser aprovechado tanto en el agua como en el alimento. En ese caso, si yo quiero saber qué vitaminas me potencian el uso en el agua, son las vitaminas del complejo B. Las vitaminas que se potencian mejor en un medio graso, en un medio alimento, son las vitaminas liposolubles, las vitaminas A, D y E. Bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. Urbano Pérez León, buenos días familia Corina. ¿Qué vitamina suplementar en las gallinas criollas para carne? Urbano, amigo Urbano, te comento que hemos hablado un tema de hora y media más o menos también en referente a gallinas criollas. Si estás interesado, te pedimos que puedas ver nuestras transmisiones que hemos realizado con anterioridad y vas a ver ese tema bastante interesante. Igual hora y media le hemos dedicado a este tema muy importante como son las gallinas criollas. Doctor, tu respuesta, por favor. Más que potenciar, más que utilizar una vitamina, es utilizar un buen alimento. En Corina nosotros hemos formulado el Corigallina Postura, tanto en presentaciones de polvo pulverizado como en presentaciones de peletizado, lo que es el grano. Entonces, acá sí se puede utilizar una vitamina para potenciar lo que es el cascarón, como es la vitamina D. Recordemos que es muy importante, puesto que la vitamina D, juntamente con el calcio, es uno de los precursores no solo de la leche en vaca lechera, sino también de una buena conformación del cascarón en lo que son gallinas ponedoras. Pero más que todo, utilizar un alimento de buena calidad como es el Corigallina Postura.
Bien, vamos con más comentarios a esta hora de la mañana. 11 de la mañana con 10 minutos, programa en vivo, el cual llega gracias a la marca líder en nutrición animal. El comentario. Muy bien, un saludo para la gente de la granja porcina Belén. Buenos días, ¿cada qué tiempo debo inyectar vitamina AD3 en cerdos? Inyectar vitamina AD y E3, el AD, el vitamina AD, generalmente algunas que dicen AD3 y E, no inyectarla, sino utilizarla cuando ya el animal va a salir para el mercado. Si yo quiero tener una buena conformación de carnes, que el animal tenga una buena posición de los jamones, que es también una parte muy interesante de la musculatura de los cerdos, entonces acá sí puedo utilizar vitamina AD, pero más que todo utilizarla vía oral. No inyectar tanto al animal, uno, porque lo vas a estresar. Segundo, porque cuando se abre el canal en el camal, el canal, vamos a decir, la parte sin órganos del cuerpo, solo la musculatura, van a haber por ahí unos pinchazos, entonces ahí va a perder calidad la carne, ¿no? Siempre es un punto de objeción en lo que son los camales de beneficio. Bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. Por aquí nos escribe, a ver, Germán nos pone, ¿qué vitamina recomienda para el estrés calórico en aves? El estrés calórico, como su nombre lo indica, es un evento de estrés. Entonces acá lo que se tiene que utilizar son vitaminas del complejo B. Se hace muy importante el uso del agua, ¿no? Más que de la vitamina del complejo B, el uso del agua, puesto que el estrés calórico, el estrés térmico, lo que va a traer es una el estrés calórico va a traer un evento térmico, ¿no? Por el uso, por las mismas calorías que van adentro del organismo. Entonces, por lo tanto, acá el animal más que todo se va a deshidratar, va a tener un exceso de temperatura corporal por el mismo metabolismo acelerado por el estrés calórico. Entonces acá se tiene que utilizar vitaminas del complejo B conjuntamente con el agua. Y asimismo, no es recomendable en un estrés calórico utilizar vitaminas A, D y E. ¿Por qué? Porque son liposolubles y al final también van a contribuir aún más todavía a aumentar lo que es el depósito de calorías dentro del organismo. Entonces va a haber un aumento de metabolismo y va a ser un mismo círculo vicioso. Bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. Empezamos con las respuestas, lógicamente del médico veterinario. Y vamos a tratar de hacer respuestas ping-pong para poder absorber. Tenemos más o menos 15 preguntas. Así que vamos a ver. Humberto Sánchez Vargas nos expone. Gracias por las respuestas. Me da gusto y quiero comprar sus productos. Tanto para crecimiento, engorde para pollos y cuyes. Más bien quisiera consultar a algún representante de ventas en la región de Ayacucho. Sí, estamos en Ayacucho, te contaremos. Un minuto, imagino ya te habrá respondido también el personal del área de marketing, dándote toda la información que necesitas. En todo caso, envíanos un inbox para contactarnos contigo y darte toda la información que necesites. Elmer Luque, saludos desde Puno. ¿Qué vitaminas puedo usar cuando un ternero come tierra? ¿Qué puedo hacer cuando mi ternero le da neumonía? La primera pregunta, cuando el ternero come tierra, es más que todo o uno de dos puntos. El primero, más importante, es que el alimento no está siendo del todo beneficioso para el animal. No está captando los nutrientes, entonces el animal siente que le falta algo y por lo tanto va a ir a consumir la sal que presenta en la tierra. Entonces, acá lo que le recomendamos al productor es que utilice el Cori Ternera de Corina Alimentos, el alimento premium para terneros, para el inicio de terneros, los que van a ir. Ya, si son hembras, van a ser las vaquillas para producción lechera o los novillos que van a ser para producción de carne. En ese caso, lo ideal sería comenzar desde cero, utilizar el Cori Ternera, el cual va a ser un alimento formulado muy beneficioso, los cuales tienen el equilibrio energético, el equilibrio multivitamínico y de minerales para reforzar la producción. En cuanto a la segunda pregunta, en la neumonía, vamos a encontrar un problema también de poca respuesta del organismo frente a no tanto el patógeno sí que produce la enfermedad, sino más que todo a la respuesta que quiere tener el animal. Entonces acá hay que potenciarlo con vitamina del complejo B. Pero asimismo, si el animal está bien alimentado con el Cori Ternera, el cual también presenta vitaminas dentro de su formulación, no va a haber ningún inconveniente.
Bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. A ver, ¿a qué tiempo, Alex Barrio Nuevo nos pone, a qué tiempo sugiere aplicar vitamina? Yo uso, por ejemplo, bueno, vamos a mencionar la marca Bigantol. ¿Qué me podría decir al respecto? Ya, no vamos a hablar mucho de temas de casas comerciales, de productos comerciales. Pero sí, se puede utilizar, ¿no? El Bigantol es un inyectable. Y más que todo, se usa, lo usamos los médicos veterinarios cuando hay un problema de una enfermedad concominante, una enfermedad que está produciendo una baja la producción. Acá sí usamos la vía inyectable, pero si se puede utilizar vía oral, no hay ningún problema. Siempre preferir la vía oral antes de estresar al animal inyectándolo a cada rato, ¿no? ¿En qué etapa puedo yo utilizar los diferentes complejos multivitamínicos? Cuando voy a cambiar de galpón o de corral, cuando los animales van a cambiar ya de una fase de alimento a otra, cuando ya los animales van a salir beneficio, entonces quiero potenciar aún más la producción de carne, acá puedo utilizar más que todo vitaminas del complejo A, D y E. Bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana, programa el cual llega gracias a Corina, marca líder en nutrición animal. Vamos a ver. A ver, por aquí nos escribe, saludos desde México, para las aves, ¿qué medicamento, qué vitaminas nos pone por aquí, nos recomienda? No hay una vitamina en sí para recomendar a los animales, generalmente las vitaminas son de uso para todos los animales. Si las aves están bien y yo quiero optimizar la producción, entonces acá utilizar más que todo vitaminas A, D y E, ¿no? Sobre todo la vitamina D, ya hemos hablado de lo que... el beneficio tremendo que le da a la consistencia del cascarón del huevo. Bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. A ver, nos pone por aquí Mario de la Cruz. ¿Se puede poner 3 en 1, por ejemplo, antibiótico, vitamina y oral, o puede tener algún problema en el animal? Ya, una pregunta muy importante, también ya va de la mano con otras respuestas que vimos anteriormente. No tanto inyectar, sino más que todo saber en qué momento utilizar un antibiótico, y eso prescrito por un médico veterinario sí o sí. Generalmente lo que recomendamos los médicos veterinarios cuando los productores van a utilizar algún antibiótico es darlo conjuntamente con vitaminas del complejo B para ayudar a desintoxicar el hígado, el organismo, y que puedan ser depuradas todos los residuos de los antibióticos presentes después de una infección, después de que se ha tratado ya una infección de forma efectiva. En este caso no hay ningún problema, no hay ningún riesgo. Se suele preferir vía oral, como les comento. Bien, vamos con más consultas a esta hora de la mañana. Gracias por habernos escrito. Casi ya en la recta final de este espacio. Por aquí Godofredo Vilca nos pone, buenos días, ¿qué vitaminas puedo colocar a mi ganado que no quiere comer? Ver primero cuál es la causa de que el animal, que el ganado en sí no quiera consumir alimento. Por ahí puede haber una enfermedad que está afectando ya todo el hato. También puedes tener algún problema con el alimento que no está bien formulado. Si es el forraje, ver si el forraje es de buena calidad, si está húmedo, si está seco, seguramente el animal no lo va a querer consumir del todo. El alimento, ¿no? Siempre ir primera causa que tiene que ser el alimento en ese caso, buscar tal vez por ahí, ¿no? Porque si fuera una enfermedad más grande, ahí sí no sería tanto el alimento, sino más que todo la medida de bioseguridad, de control, de sanidad. Pero si es más que todo un tema alimentario, evaluar si no hay una enfermedad, ver también el tema del alimento, si no hay un alimento. Si es un productor lechero, le recomendamos el Corilechera en sus producciones, ¿no? Tenemos de alta producción, de mediana producción y de baja producción, lo cual le va a traer buenos beneficios, grandes producciones de leche, una buena capacidad de las madres de producir leche de buena calidad, de un buen buenos litros de leche, lo cual va a optimizar su producción. Pero siempre que hay esos problemas, ver el alimento, cuál es el que se le está dando, porque pues quiere decir que el alimento es malo, entonces tal vez la vaca no lo va a querer consumir. Es como nosotros cuando nos den un alimento malo, un alimento de baja calidad, un alimento que no esté muy bien cocinado, muy bien preparado, no lo vamos a querer consumir. Igual pasa con los animales. En este caso le recomendamos adquirir el Corilechera en sus diferentes presentaciones de producción.
Bien, vamos a continuar esta mañana absorbiendo las dudas de nuestros amigos. A ver, tenemos por aquí un saludo para la gente de Bocayá, Colombia. Gracias por seguirnos. Franklin Castro, buenos días. Estoy criando porcinos de 2 meses. ¿Qué me recomienda aplicarles? ¿Y a qué tiempo le puedo aplicar las hormonas? Justamente hablábamos de ese tema la semana pasada con nuestro ingeniero zootecnista y nos decía pues que no era recomendable esto de las hormonas. No sé, doctor, adelante. Claro que sí, gracias, George. Gianfran es un ingeniero zootecnista muy especializado en lo que es el tema de porcinos y ya nos ilustró el día sábado con el uso de las hormonas, ¿no? Lo negativo que puede producir las hormonas en la producción. Entonces, en ese caso, igualmente no le recomendamos utilizar hormonas, puesto que puede bajar la calidad de la carne. Aplicarle inyectable, no. Aplicarle, o mejor dicho, administrarle lo que son vitaminas cuando ya el animal vaya a salir para el engorde, cuando ya esté saliendo, mejor dicho, el engorde para ir al camal. O ese mes de preparación, el último mes que es de engorde, entonces ahí se puede dar vitaminas A, D, E para optimizar la producción de carne, para que tenga una mejor conformación, sobre todo en los jamones. Algo muy, muy directo en lo que es los productores de cerdos. Y ver más que todo la producción, aunque esté llevando una buena producción. Pero el uso de hormonas en sí no es recomendable. Bien, vamos a seguir mencionando por aquí. Muchas gracias por estos tipos de capacitaciones para Roswell. Gracias por escucharnos. A ver, nos escribe por aquí justamente Roswell, nos pone: ¿qué vitaminas o minerales recomienda para las cerdas en celo? Ya, para las cerdas en celo, ahí sí se recomienda más que todo vitaminas A, D y E. No, el celo de por sí es un evento de estrés, pero no tan llamativo como puede ser el cambio de alimento o como la movilización de los animales de uno a otro lugar. Entonces, acá lo que queremos es que la cerda, que la marrana esté presta para ser montada por el macho o en tal caso para ser inseminada. Lo que potencia esta predisposición de las hembras es el selenio. Y el selenio, recordemos que va de la mano con la vitamina E. Entonces, en este caso, más que todo, voy a preparar a mi cerda para ser montada, para que la marrana sea inseminada. Entonces, ahí utilizar la vitamina D para que haya una buena conformación de los huesos, aguante al macho, en este caso al berraco que suele pesar un poco más, o también la vitamina E para potenciar el líbido conjuntamente con el selenio. Bien, vamos con más respuestas a esta hora, 11 de la mañana con 23 minutos. Atención, nos ponen por aquí: buenos días, mi pregunta sería, José Luis Monzón, ¿cuáles son las vitaminas necesarias en cuyes para la reproducción y engorde? Saludos y gracias por la respuesta. Ya. Un tema que siempre conversamos con el doctor Siever es la vitamina C. Lo pueden escuchar los días martes a través del Facebook de Corina Alimentos por este medio. Siempre con el doctor lo que hablamos es la concentración de vitamina C en el forraje, por lo tanto es de suma importancia que el cuy consuma el forraje. Pero si yo no tengo forraje a la mano, entonces ¿cómo le voy a dar, cómo va a obtener la vitamina C? El cuy no lo puede sintetizar. En ese caso hay productos comerciales que también tienen vitamina C, y recordemos que la vitamina C también es una vitamina hidrosoluble. Entonces, por lo tanto, puede ir acompañando el agua. Ahora, en las casas farmacológicas también han preparado vitamina C para ser utilizado como premezcla, como premix, ¿no? Pero en este caso, igual que todos los animales, para optimizar la producción, vitaminas A, D y E. Para eventos de estrés, enfermedad, la vitamina del complejo B. Pero también se hace necesario la vitamina C. Y eso lo puede utilizar únicamente a través del forraje. Muy bien, a ver, nos escribe Roy Rojas. Bueno, no tiene mucho, creo, que ver con el tema. Vamos a ver si es que el doctor la puede responder, lógicamente. Y si no es el tema, de repente puede ser bastante sintético en la respuesta. Roy Rojas, buenos días. He oído acerca de los quemadores de grasas para el acabado de porcino. ¿Podría explicarnos algo de ello? ¿Y cuáles serían estos y cómo funcionan? Ya.
Los quemadores de grasa, más que todo, es para eliminar la, como su nombre lo dice, la grasa corporal que se suele producir a raíz de una mala alimentación. ¿Por qué? Porque hay personas que alimentan con residuos, otros con alimentos de baja calidad, otros que le tiran a frecho, le tiran maíz, a un alimento balanceado le bajan la calidad. Entonces, por lo tanto, acá se hace correcto el quemador de grasa. Pero esto no, ya no se usa mucho, puesto que ahora hay a disponibilidad los alimentos balanceados de muy buena calidad. Como lo tiene Corina en sus alimentos balanceados Corina Premium y Super Premium, las presentaciones de pulverizado y peletizado respectivamente. Bien, vamos con las últimas respuestas. Hemos cerrado ya el bloque de las preguntas. Les pedimos a las personas quienes todavía por ahí se quedaron con las ganas de escribirnos. Estamos desde las 10 de la mañana aproximadamente con esta transmisión y esto tiene una duración de hora y media. En tal sentido, tenemos aquí en la mesa de redacción algo de 5 preguntas y vamos a resolverlas con nuestros amigos quienes nos han escrito desde muy temprano. David Cuba Falconi, las vitaminas AD más E1 complejo B nos ayuda a mantener el estado corporal en este cambio climático en la sierra, ya que estamos en época de invierno. Doctor. Claro que sí, gracias George. Sí, ya lo hemos conversado. Uno, por el evento de estrés que va a suponer el cambio de clima, y segundo, por la baja alimentación que va a haber a consecuencia de ese estrés térmico. Entonces, acá, como lo mencionó muy bien el señor Cubas, se hace necesario primero complejo B y luego, cuando el animal ya tenga una capacidad mayor de respuesta, hay que utilizar vitaminas A, D y E para, más que todo, equilibrar la producción. Bien, vamos con las últimas consultas que tenemos aquí. Y atención, nos pone por aquí: a ver, tengo una casa agropecuaria en el distrito de la región Junín. ¿Cómo puedo proveer de insumos para poder distribuir algún proveedor? Mira, te comentamos que en Junín tenemos ahí justamente una seguidora de esta red social en la zona de Chupaca. En todo caso, también te pedimos que puedas enviarnos un número telefónico mediante un inbox, o también el personal del área de marketing ya te debe haber respondido dándote algunos números telefónicos. Pero si quieres mayor información y más rápido, mándanos un inbox y nos contactamos contigo para coordinar el tema de los insumos que estás requiriendo, ¿no? Y los cuales son de la más alta calidad. Bien, Darío Navarrete nos pone por aquí: doctor, ¿qué vitamina se le debe dar a los cerditos desde que nacen o a qué edades? Necesito el teléfono, el área comercial. En un ratito lo vuelvo a poner, pierdan cuidado. Ya, más que vitaminas, darle un buen alimento, ¿no? Eso es muy necesario. Hace un tiempo hablamos el tema de los preiniciadores en cerdos. Vamos a ver si podemos tocar nuevamente el tema. Y asimismo, como le digo, vitaminas no es tanto darle, sino darle una buena alimentación, tener un buen manejo, un buen estatus sanitario, ver el tema de las vacunas. Entonces, ¿cuándo darle vitaminas? Cuando hay un evento de enfermedad, cuando ya al lechón se le va a cambiar el alimento, va a pasar a cría, o sea, ya después del destete, ahí sí se puede utilizar las vitaminas del complejo B para manejo de estrés. Bien, por aquí nos pone Silvan Doma, nos pone por aquí: ¿qué vitamina puedo utilizar para un cerdo en producción? Para un cerdo en producción, más que utilizar vitaminas, darle un buen alimento, al igual que el tema de los lechones. Por ahí quiero tener una buena conformación de carne, entonces utilizar vitaminas A, D y E para optimizar la producción. Vitamina complejo B solo cuando hay un evento de estrés o de enfermedad. Bien, vamos con la última pregunta que ya tenemos aquí, lógicamente, en la mesa de redacción. Juan Carlos de la Cruz, nuevamente, caserito del programa: ¿es recomendable suministrar vitaminas en épocas de esquiajes en zonas altas andinas, ya que no hay mucho forraje y cuando se le suministra le choca, se desmayan a veces? Esto, en este caso, ¿qué puedo hacer? Ya, muchas gracias. Lo que he visto en las zonas altas andinas, he tenido la oportunidad de estar en Apata, en el Valle del Canipaco, en la región Junín, con camellos americanos, es que la gente, hay algunas personas que prefieren utilizar la vía inyectable.
Y por eso es que nosotros los médicos veterinarios recomendamos únicamente cuando el animal no tiene una respuesta y que lo debamos de utilizar solamente nosotros, los profesionales. ¿Por qué? Las personas agarran, inyectan a sus animales. Y hay formas de inyectar, no es de que ya agarro, meto la aguja y aprieto el émbolo y listo. No, sino hay que ser lo más suave posible en algunos tipos de inyección. Por ejemplo, las vitaminas liposolubles, cuando vienen en forma inyectable hay que inyectarlo despacio. ¿Por qué? Porque son aceitosas, va a doler, el animal hasta puede desmayarse. Han habido casos donde se han inyectado animales y se han desmayado del dolor. Y la vitamina del complejo B por ahí se puede manejar mejor, pero mejor manejar la vía oral, ¿no? En ese caso, ¿quién le puede dar a los camellos cuando falta un alimento natural, como es el pasto natural, ¿no? Recordemos que los camellos se alimentan de pastos duros en las zonas altoandinas, por encima de los 3.500 metros. No cortan, no arrancan el forraje, sino lo cortan. En este caso, y ya hay zonas donde hay friaje, se puede adaptar el tema del alimento para ovinos, ¿no? Son especies que siempre se crían de la mano, entonces el camello puede consumir esos alimentos. No va a tener la misma respuesta, pero sí va a ser un elemento alterno para suministrarlo en épocas donde hay bajas de alimento natural. Muy bien, recta final de este espacio, agradecemos la participación del médico veterinario y a cada uno de nuestros amigos. Antes que se vayan, lógicamente se desconecten, quiero anunciar algo muy importante, doctor. El tema que vamos a tratar el día de mañana ya aparece en pantalla. Mañana se va a estar hablando de un tema bastante interesante, como es causas de mortalidad en gazapos. Y le voy a pedir al doctor, justamente Armando, que nos pueda mencionar de qué más o menos se va a hablar el día de mañana con el doctor Sieber, porque siempre nos escribe. Por ahí nos pone, ¿no? Siempre se muere mi cuisito de muy pequeñito, y de repente acá el doctor nos pueda dar un mejor panorama de lo que vamos a hablar el día de mañana. Gracias, George. Recordemos que los gazapos, la etapa inicial de los cuyes, es la etapa que presenta mayor mortalidad, mayor número de muertes. Entonces acá vamos a evaluar cuáles son las medidas de manejo que producen la muerte de los gazapos. Las enfermedades infecciosas que también pueden producir la mortalidad de los gazapos, la muerte, las pérdidas en nuestros galpones de producción. Así mismo, cómo hacer medidas correctivas, cómo hacer medidas de descarte y sobre todo las medidas de control y de prevención de muertes. Muy bien, interesante el tema entonces el día de mañana. Y bien, hay muchas personas que me están preguntando sobre dónde comprar los insumos, el mejor alimento balanceado, ya sea para el animales, los animales que ustedes críen. Sabemos que hay personas quienes por primera vez se conectan con nosotros y estamos todos los días de lunes a sábado a partir de las 10 de la mañana. Es un gusto poderlos acompañar y como ya hemos dicho en varias oportunidades, como marca peruana, como marca líder, lo que queremos, nuestro objetivo es que ustedes aprendan. Para nosotros sería bastante, de repente, fácil poder abrir una tienda en cada esquina y compren el alimento. No, solo que queremos que ustedes aprendan, y por eso tenemos esos tipos de espacios, los cuales tienen un objetivo, que ustedes aprendan. Ustedes al aprender van a poder alimentar bien a sus animales. Al alimentar bien van a tener mejores resultados. Y lógicamente con el asesoramiento del personal profesional van a tener un buen manejo, van a poder de repente conseguir ahí una buena genética y también lógicamente una buena sanidad. Es un gusto haberlos acompañado. Y yo le preguntaría algo al doctor, ya que lo tenemos por aquí cerca. Antes de poner los teléfonos que ustedes están esperando para que puedan preguntar sobre el alimento. Doctor, está apareciendo en pantalla usted y sabemos de su profesionalismo, del asesoramiento que brinda día a día. Y muchas personas dirán, sabemos que hay personas quienes producen su propio alimento. Hay personas que de repente compran otras marcas. Yo le preguntaría a usted, doctor, ¿por qué de repente cambiarse a Corina? Corina, valga la redundancia, que significa Corporación de Industrias Alimentarias. Doctor. Gracias, George. Es una pregunta que, sí, en las salidas de campo que hemos realizado, cuando otros productores han visto que hemos visitado algunas crianzas, nos ha preguntado, pero
Nosotros nos comentan que Corina es bueno, pero o sea, queremos saber aparte el comentario de ustedes, los que son los profesionales, ¿no? Cuando hemos visitado con tu persona a los diferentes representantes de las zonas de Lima. ¿Por qué cambiarse a Corina? Porque Corina ofrece alimento de la más alta calidad. Ofrecemos alimento para todas las etapas y en dos presentaciones. Premium, que es el alimento concentrado, el alimento pulverizado. Y Super Premium, que es el alimento peletizado. Siempre preguntan, entonces ya, pero ¿cuáles son los beneficios? El beneficio es que hay para cada etapa. Formulamos para cada etapa para cumplir y sobrepasar los requerimientos nutricionales. No solamente es cumplir requerimientos nutricionales, sino que el animal se satisfaga, que el animal consume el alimento. Por eso el alimento es altamente palatable. En otro caso también ofrecemos un alimento de calidad porque cumplimos con la norma ISO 9001, que es el ISO para productos de calidad. Ofrecemos alimentos en nuestra planta, los cuales siempre certificamos, hacemos análisis microbiológicos, físico-químicos y ofrecemos el alimento de la más alta calidad. Desde los insumos que seleccionamos para producir, seleccionamos los insumos los que presentan mejor calidad, mejor conformación, así también hacemos análisis a los insumos para que el alimento, el producto final sea de lo mejor, para que sus animales los consuman y ustedes tengan una rentabilidad económica. Bien, están apareciendo justamente en pantalla las presentaciones de los sacos, los cuales ustedes pueden encontrar en las mejores tiendas de alimentos balanceados, el pellet, el concentrado. Y pues también voy a poner algunos productos, por ejemplo, banderas para nosotros, y con mucho orgullo tengo que presentar el producto Corimicin. Más que todo son para aves, es un preiniciador muy bueno, es la presentación de un kilo. Lógicamente está más económico que otros alimentos, no vamos a lógicamente a tocar aquí marcas de otro tipo, pero sí, garantizamos justamente, y en la hora que nos vamos a despedir, también vamos a poner un video. Y lo mencionaba el doctor, ¿no? Quien habla, hemos podido visitar muchas granjas y nuestros propios clientes pues dan su manifestación, dan su testimonio que le va muy bien con los alimentos balanceados Corina. Bien, otro de los productos que voy a poner en pantalla es el Corina Cerdo. Están viendo sus presentaciones, el saco rosado justamente es el preiniciador de 25 kilos. El rojito que ustedes están viendo por ahí, bien, esa es nuestra presentación del Nova Pig 1, el preiniciador, también el tema del concentrado, el saco verde con azul, y lógicamente la otra presentación, que es el polvo, el concentrado, como ustedes también lo llaman. Bien, justamente también me preguntaron por ahí sobre el alimento para cuy, igual forma, ustedes están viendo la presentación, el pellet y el concentrado, es el alimento que ustedes pueden encontrar también para el corivacuno, también de igual forma en pellet y concentrado, también para corina ovino, también lógicamente ustedes pueden encontrar. Bien, y así podríamos seguir mencionando, por ejemplo, el coriconejo también en sí, pero también nos han preguntado bastante sobre los insumos. Como marca líder estamos justamente ofreciéndoles los mejores insumos de la más alta calidad: torta de soya, frecho, melaza, aceite de palma, soya integral, aceite de soya, harinilla de trigo, harina de pescado, pasta de algodón, maíz entero partido, refinado, ya sea el nacional o el importado, sal yodada, alfalfa molida, alpiste. Son algunos de nuestros productos que podemos ofrecer. Y ahora sí, sin mayor preámbulo, voy a poner en pantalla dos números telefónicos. Estos números telefónicos que aparecen en pantalla es del área comercial. Si ustedes quieren comprar el alimento en gran escala, es decir, por mayor, ustedes están teniendo la visión de abrir un proyecto de una casa de venta de alimentos, pues bienvenidos, lógicamente, a que puedan llamar a esos dos números que aparecen en pantalla, los cuales son el 963-488-527, al 961-673-099. Y también, porque sabemos que el médico veterinario se ha ganado la confianza de muchos de ustedes, quieren conversar con él, lógicamente preguntarle más detalles del alimento. Y para ello está nuestro médico veterinario, su número apareciendo en pantalla, que es el 969-999-172. También pueden conversar con él, ya lo conocen, es Armando Rosado, gran amigo, se puede decir, de la familia Corina, y por supuesto colaborador de esta marca que viene creciendo. Y sabemos que ustedes por este medio ya se ha vuelto, digamos, parte de la familia, y ustedes también. Doctor,
bueno, queremos agradecer su participación esta mañana y que nos pueda de repente enviar saludos a esta hora, ¿no? Son las 11 de la mañana con 40 minutos. Nos hemos pasado 10 minutos, pero bueno, estamos satisfechos de que ha sido un excelente programa. Nos han felicitado ya, nos han escrito muchas personas. Gracias, doctor. Gracias, George. Claro que sí, mandar un saludo muy afectuoso a todas las personas de la zona de Asia, la zona de Mala, de Chilca, de Cañete, de Chincha, que están bien representadas, o mejor dicho, bien asesoradas por nuestro representante de la zona, el ingeniero Ronald Bocanegra. Un saludo muy especial, cabe mencionar, de la zona sur de Lima, a la señora María Garriazo, y de la zona de Asia, y también de la zona de Asia, a la señora Evi Villalobos de la granja Don Telo. Ya que el doctor se ha ido para el sur, yo miré para el norte. Un saludo especial para la gente del norte chico, un saludo para la gente de Huacho, la gente de Guaral, siempre ahí prefiriendo el mejor alimento balanceado. Ahí está nuestro vendedor estrella, nuestro amigo Jesús. Saludos para él y para todos sus clientes, lógicamente, quienes vienen confiando en esta marca peruana que viene creciendo cada vez más. Doctor, su despedida, por favor. Sí, no me quiero ir sin antes también saludar a todas las personas del Nuevo Progreso de Tocache, quienes consumen alimentos balanceados. Corina, gracias a nuestro representante allá en la zona, al punto de venta que tiene la señora Arnao Salas, allá en Nuevo Progreso de Tocache. Un gran saludo para todas las personas que han estado ahora en la transmisión, que han estado escuchando, que nos vienen siguiendo desde muchas semanas atrás, desde las primeras transmisiones que hacíamos desde la última semana de marzo. Un gran saludo para todos ustedes, cuídense bastante, siempre estén con sus mascarillas, si van a salir, procuren salir lo menos posible, cuídense a sus familiares, que tengan muy buen día a todos. Gracias, doctor. Bien, nosotros ya también nos vamos, no se olviden, mañana hay un tema bastante interesante, voy a ponerlo nuevamente en pantalla: causas de mortalidad en gazapos. Mañana a partir de las 10 tenemos una cita, a partir de las 10 de la mañana. Voy a despedirme sin antes poner nuevamente los números telefónicos en caso ustedes quieran llamar y hacer las consultas sobre los productos que vienen brindando los mejores resultados en la producción animal. Ahora sí nos vamos, muchas gracias. Soy feliz de haber nacido en esta hermosa tierra del sol, donde el indómito inca prefiriendo morir legó a su raza la gran herencia de su valor. Ricas montañas, hermosas sierras, risueñas playas, es mi Perú. Así es mi raza noble y humilde por tradición, pero es rebelde cuando coactan su libertad. Entonces, poniendo alma, mente y corazón, rompe cadenas aunque la muerte vean llegar. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Ricas montañas, hermosas tierras, risueñas playas, es mi Perú. Fértiles tierras, cumbres nevadas, ríos quebradas, es mi Perú. Alimento de alta
alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo. Corina Cerdos. Hola, mi nombre es Rufel Yalico. Hace 3 años tuvimos una visión en cuanto a la crianza de cerdos. Hoy en día podemos decir que hemos hecho real esa proyección. Tenemos una de las mejores granjas en la zona. El nombre de nuestra granja es Mera Yalico. Actualmente tenemos más de 200 cerdos entre reproductoras, cerdos en gestación, en crecimiento, en desarrollo y etapa de recría. Todas nuestras etapas son alimentadas con alimento balanceado de Corina. Recomendamos también el alimento de Corina, ya que los resultados están siendo óptimos en cuanto a la alimentación y la evolución de nuestros cerdos. Estamos muy satisfechos con el alimento con el cual venimos trabajando. Hemos llegado a tener un peso mínimo de 70 kilos en 4 meses y de los 4 meses hasta los 5 meses hemos llegado como peso máximo de 118 kilos, para ser exacto. Enviamos a provincia, los vendemos directamente acá en Lima. Agradecemos la asesoría veterinaria gratuita cada 2 meses o cuando lo requerimos. Gracias, Roosevelt, por tu preferencia. Gracias por utilizar productos Corina. A ustedes también muchas gracias. A todos mis amigos criadores de cerdo, les recomiendo Corina. Por sus resultados y calidad, ¡somos Corina! Corina Cerdos. Contáctanos. Corina. Corina, empresa peruana, líder en producción de alimentos balanceados para animales. Expertos en nutrición animal, para aves, cerdos, cuyes. Nuestros profesionales altamente calificados garantizan la máxima calidad en nuestros productos, elaborados con tecnología de punta a través de un riguroso proceso de producción. Amigo productor, no lo piense más. Corina, líder en nutrición. Encuéntranos. Corina, líder en nutrición, presenta nuestros nuevos productos. Sémola, Semolina, harina de maíz Super Premium, harina de maíz Premium, harina de maíz Don Leo, harina de maíz Maizotti, grits de maíz. Excelentes productos al mejor precio. Corina, líder en nutrición. Contáctanos. ¿Buscas alimento de alta calidad para tus animales? No esperes más. Corina Alimentos, marca reconocida por su trayectoria y calidad de sus productos. Líder en alimentos para animales. Sí, amigos, trabajamos con la mejor tecnología para obtener los más altos resultados. Nuestros clientes lo certifican por su gran preferencia. Recuerda, animales fuertes y sanos con Corina Alimentos. ¡Somos Corina! ¡Somos calidad! Líder en nutrición animal. Yo te lo recomiendo.